Thank you.
pero todos compartimos una conexión que es encontrarnos con nuestras personas. Queremos que tu Espíritu nos acompañe y por eso dejamos que tu Espíritu que viene de nosotros nos dirigimos a ti como se debe dirigir un amigo a tu amigo, dedicándote nuestras palabras, dedicándote nuestra luz, dedicándote nuestra Thank you.
y aprovechar su manera. Ahora tenemos que dar cara. Jesús ha querido estar entre nosotros. Aprovechemos y celebremos como amigos su presencia. Estén entre nosotros. A la vida, ahora que haga la cara. Vamos a quitarnos. Thank you.
tenemos todavía muy bonito. No tenemos solamente es el mismo Jesús, es el Dios, el Señor de señores y de reyes, el que prometió el Espíritu Santo, dijo que por eso tenía que enviarse a él para enviar su Espíritu Santo, el que nos iba a enseñar todo, el que nos iba a recordar las alianzas que tenemos los míos, el que nos iba a enseñar a través de todo el mundo, el que nos iba a quitar todo el mundo. El que nos iba a ayudar en nuestras adversidades. Es Jesús el que está en la vida. El Dios que promete el mundo. El Dios que todos los demás. Que está vivo. Y que está creado por nosotros. Para toda la eternidad. Por eso te deseamos aquí, hermanos y hermanas. Para que podamos cumplir una vez más a sus pies. Nuestras emociones. Nuestras preocupaciones, nuestras bendiciones. Jesús, mira de nuevo, tu furor se vuelve para alabarte, para adorarte, para darte gracias, también para compartir con la comunidad. Pero que Jesús tiene que ser gracias. Mira en nuestro corazón, ¿quién más te pide por nosotros? ¿Quién más te pide por nosotros? No hay nada que no haya en nuestro corazón como el creador de nuestro corazón de Jesús. Mira nuestro corazón. Mira que es un hijo de Dios. Mira que es un hijo de Dios. Te lo ofrecemos porque sabemos que en tus manos, Señor, es el mejor lugar donde poder estar. Pero confiamos que tu obra será que tú seas recibido. Por eso esta noche, Señor, rogamos que tu Espíritu descienda, que tu Espíritu nos dé esperanza, nos dé confianza, nos dé ayuda, nos recuerde lo que hemos aprendido a tus pies. Que tu Espíritu, Señor, nos siga iluminando, nos siga guiando, nos siga ayudando a seguir confiando, a seguir amando. Thank you.
Thank you.
Lo que yo quiero enseñar y les explicar a todos.